Información de último minuto, Carlos Rebete con los detalles. Adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias por este contacto. Nos encontramos en el municipio de Sucre, parroquia Valentín Valiente, Cumaná, estado Sucre, en las instalaciones de la planta procesadora Pescabén, compañía anónima, donde debemos destacar lo que es esta visita que realiza el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con el objetivo de realizar un recorrido por los espacios de esta importante procesadora de alimentos marinos que contribuyen al desarrollo agroalimentario de la entidad oriental y gran parte del país. Nosotros debemos destacar que esta es una planta que cuenta con un potencial de procesamiento de recursos hidrobiológicos pesqueros de las más grandes de la República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros podemos ir destacando parte de lo que significa hoy para los venezolanos y venezolanas, más allá de las ataduras, más allá de las sanciones económicas en contra de la República Bolivariana de Venezuela, el trabajo que se ha venido desarrollando para salir adelante y sobre todo garantizar la situación económica en relación a lo que es la producción agroalimentaria para el bienestar de los venezolanos y venezolanas. Vemos como el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, sigue saludando a los pescadores y pescadoras en esta tarde del miércoles acá en el estado Sucre, como ya lo hemos dicho, para dar fuerza, para dar más productividad al sistema agroalimentario venezolano. Podemos también destacar que este lugar en el que nos encontramos, como ya lo hemos dicho, se producen varios esquemas de producción. A toda Venezuela, un saludo a Cumaná, a la gente de Cumaná, de Caigüire, a todo el pueblo del estado Sucre y a todo el pueblo del oriente del país. Mi saludo solidario, revolucionario. Aquí estamos entrando a esta industria de procesamiento de pescado. Estamos entrando con las trabajadoras y aquí va llegando el pescadito, ¿ah? El pescado fresco. Aquí está Vicente. En la zona, Vicente. Bueno, Vicente, explícanos todo este proceso aquí. Hoy día de la pesca, la acuicultura en el oriente del país. Adelante, Vicente. Bueno, aquí procesamos las especies marinas, tanto el fileteo como también hacer ruedas de pescado. Envasamos al vacío. Congelamos subfrozen. ¿Qué tenemos por aquí, por ejemplo? Vamos a ir paso a paso. Una cojinúa. Esta cojinúa vino hoy en la mañana, sí, pues. Correcto. Correcto. ¿Qué más tenemos por aquí, Vicente? Pargo rojo. Pargo rojo, pargo. Tenemos róbalo. Acércate un poco más al micrófono. Róbalo también tenemos. Ronco. Correcto. Y llega el pescado, lo primero que hacen es ponerlo al frío, ¿verdad? Después, ¿qué más hacemos? Lo fileteamos, después de lo que decidamos, fileteamos o se hacen ruedas. Aquí estamos en la etapa del fileteo, ¿verdad? Sí, el fileteo. Vamos
pasar la palabra aquí a la compañera. Buenas tardes, presidente. Bienvenido a la empresa Pescabén, ¿verdad? Aquí estamos en la sala número uno de Pescabén, donde se realiza el fileteo, ¿verdad? De varias especies marinas. Ahorita estamos, pase por aquí. Ahorita estamos con el fileteo de especies róbalo. ¿Es róbalo? Sí, señor, como lo puede ver. Aquí estamos empaquetando el producto, ¿verdad? La recepción viene desde allá. Un saludo, señores. Saludo a todos, buen trabajo. Saludo, saludo. Por aquí están las chicas, que son las fileteadoras, las que se encargan de sacarnos el producto terminado, como usted lo puede ver, señor presidente, ¿verdad? Ellas son las fileteadoras que tenemos por acá. Pase por aquí. Todas estas, aquí tenemos el producto, este es el róbalo, la especie que estamos fileteando en este momento, como lo puede ver, ¿verdad? Por aquí nos encargamos de los churrascos, ya la chica, el producto terminado, sí, el producto terminado. De pez espada el churrasco, ¿ah? Rico en proteína. Por aquí pasa. Bueno para la salud. La chica se encarga de pesar, ¿verdad? Correcto. El producto, una presentación de 500 gramos. 500 ¿verdad? Gramos. Exacto. Y después va... Por aquí se encarga al envasado, al vacío. Correcto. Bueno. Por aquí sale ya. Para la máquina. Con su corte de envasado al vacío. Aquí sale el empaque, correcto. Aquí está la chica que hace su trabajo, la operadora. Ah, María de la Rosa, mira, saluda a tu familia, María. Eso es, María de la Rosa, vale. Marita. La que se encarga de empaquetar el producto. Esta área. Frescas. Las sales de especies frescas. Vamos ahora a la que está congelada. Ahora vamos a la sala congelada. Toma tu micrófono, Vicente. Vicente Patacaliente, vamos para adelante, Vicente. ¿Dónde estamos entrando ahorita? Habla por el micrófono. A toda la sala para ir a los frigoríficos. Correcto, ahora vamos a todas las que decías, a la sala, a la sala de especies congeladas. Sí, especies congeladas. Correcto, sí. Aquí estamos llegando. ¿Cómo trabaja esta sala? Cuéntame. Con sierra, sobre todo, porque como está congelada hay que picarla con sierra. Correcto, aquí tenemos, especies, mira, todas las especies ya. Este pasuchi, saco, este es atún, el filete de pargo, pargo entero. Hacemos hamburguesa de atún. Buenísimo. Sí. ¿Ah? Rueda de hamburguesa de atún, Silita, sí. La que te gusta a ti. Sí. Hamburguesita de atún. De atún, ¿ah? Sí. Qué cosa tan buena, vale. Lo que es la pesca, el procesamiento del pescado, la preparación del alimento para el pueblo. Y aquí veo más trabajadoras y más sí. trabajadores. Sí. Ah, muchacha. Y es la jefa de esta sala. Bueno, daré la palabra. ¿Cómo te llamas tú? Buenas tardes, presidente. Maricely Ortiz. Maricely. Sí. Correcto. ¿Qué tenemos por aquí, Maricely? Es el área de productos congelados. Ahorita estamos con la línea de atún en ruedas. Ya está empacada al vacío. Uh-huh. Ok. Este es atún, por acá tenemos pangasio, uh-huh. conocido, se conoce como bagre, pero bagre. ¿Ok? Uh-huh. Tiene una presentación de 500 gramos. Uh-huh. ¿Bagre? Sí. Yo tengo un amigo que le decíamos carebagre, el carebagre, pues por donde apareciera. El bagre, bueno, es muy sabroso. Este es la línea de palagar, mira, ruedas de palagar. Ya están limpias, la chica hace un peso de 500 gramos, que uh-huh. es la presentación, y luego se empaca en las bolsas de polietileno y son llevadas a la máquina de vacío. Es cara cansada, vale. Ah, tiene mucho tiempo trabajando aquí, ¿verdad? Quédale descanso. Ajá, seguimos por acá entonces, bueno, Maricely. Ella lo que están haciendo aquí, presidente, es limpiar todo tipo de residuos. Espinas. Concentrada en su trabajo, sí. Vale. ¿Ah? Con todas sus medidas de seguridad. Mi saludo, muchacha. ¿Cómo están ustedes? ¿Ah?
Bueno, seguimos adelante. Se va a hablar sobre la maquinaria. Esta es la área de trabajo amigo, al frío. Presidente, estas son las últimas máquinas que adquirimos con la última tecnología de empaque, que se conserva mejor el producto, fabricación de una bandeja, son una máquina de punta. ¿Están recién instaladas? No, no, ah, correcto, o sea, está en proceso de instalación, Vicente. Creciendo, pues. La máquina corta, escanea con láser para quitar por peso de la densidad de la carne y ve la forma con un láser y tú le pones los gramos y te lo corta los gramos que... Correcto. Sí, una máquina de precisión para seguir creciendo. Bueno, mi saludo a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras. Que Dios me los bendiga y me los cuide. Aquí están concentrados en su trabajo, ¿ves? ¿Ah? Cada una, cada uno, puro muchacho, pura gente joven, mira. Concentrado en el trabajo del pescado, produciendo alimento para nuestro pueblo. Bueno, aquí estamos en Pescarven, Vicente. Vicente Rebol, que Dios me la bendiga. Ah, me la saludo por acá. Me saluda a la familia por allá. Ah, recogiendo todo el esfuerzo de los pescadores y pescadoras. Estuvimos saludándolos ahí en el muelle. Hemos entrado, hemos recorrido parte de los procesos que se viven aquí. Por aquí veo algo. ¿Qué será esto? Mira este pescadote, Dios mío. Ah, eso es un atún aleta. Aquí marina. Estamos, mira, yo quiero ver esto. Vamos a ver cómo atún. Van atún, preparando. Atún. Aquí le están sacando los filetes al atún, ¿verdad? Sí. Al atún aleta amarilla. Aquí está, mira el filetote del atún. Listo, pues. Listo para la parrilla, como dicen. Tremendo atún, mira. Al hoyo. Una belleza, presidente. ¿Este atún lo traen de dónde? De acá mismo, de las costas de su estado Sucre. Tremendo atún. El atún es una de nuestras grandes virtudes, presidente, junto con la sardina. Y el estado Sucre se destaca precisamente por su pesca, ¿no? Además, estos son productos de exportación. Es uno de los productos más demandados internacionalmente. Miércoles de economía, miércoles de producción. Venezuela, estamos avanzando. Venezuela sí se puede. Con trabajo, con esmero, con disciplina, con perseverancia. Y sobre todo con amor. Vamos creciendo paso a paso, año por año, vamos a recuperar completa nuestra patria. Así ustedes lo verán, con esfuerzo, con trabajo, con amor y con las bendiciones de nuestro Dios. Vamos a escuchar entonces, Joropo de mi tierra, adelante. Bien lo baila mi negra al compás del acordeón. El joropo de mi tierra tiene alegría y sabor. Que bien lo baila mi negra al compás del acordeón. Acompaña un mandolín, se escucha mucho mejor. Recuerdo cómo tocaba Eduardito y Chico Eloy. Cuando lo hacían sonar, vibraba hasta el corazón. Por eso es que siempre están en la historia del folclore. Humana tierra querida del poeta Andrés Eloy. Antonio José de Sucre, el músico Samonzón. Primogénita de Oriente, frente al mar de la ilusión. Quisiera verte algún día, sin sufrimientos ya no. Cuando escucho sonar por ahí, como rostro un joropo de hoy. Ojo al silba, me siento feliz, escuchando nuestra tradición. Inspirado me siento escribir, con mi cuatro que es un violador. De la letra que canto a mi patria, porque así lo quiso el corazón. En la música venezolana, en la patria madre del libertador. Cuando escucho sonar por ahí, como rostro un joropo de hoy. Ojo al silba, me siento feliz, escuchando nuestra tradición. Inspirado me siento escribir, con mi cuatro que es un violador. De la letra que canto a mi patria, porque así lo siento desde el corazón. En la música venezolana, en la patria madre del libertador. ¡Que viva el Estado Sucre! ¡Viva presidente! El joropo de mi tierra tiene alegría y sabor. Que bien lo baila mi negra al compás del acordeón. El joropo de mi tierra tiene alegría y sabor. Que bien lo baila mi negra al compás del acordeón. Acompaña un mandolín, se escucha mucho mejor. Recuerdo cómo tocaba
la del poeta Andrés Meroy, canto de Ojote de Sucre, de músicos a montón. Primo que en Italia Oriente, frente al mar de la ilusión, quisiera verte algún día sin sufrimiento, ya no. Cuando escucho sonar por ahí, como rocho un joropo de hoy, ojo a Silva me siento feliz, escuchando nuestra tradición. Inspirado me siento a escribir, con mi cuatro que es un violador, de la letra que canto a mi patria, porque así lo siento desde el corazón. En la música venezolana, en la patria madre del libertador. Cuando escucho sonar por ahí, como rocho un joropo de hoy, ojo a Silva me siento feliz, escuchando nuestra tradición. Inspirado me siento a escribir, con mi cuatro que es un violador, de la letra que canto a mi patria, porque así lo siento desde el corazón. En la música venezolana, en la patria madre del libertador. Oriental, esa es mi tierra bonita, cuna del gran mariscal, esa es mi tierra bonita, esta es mi tierra oriental, esa es mi tierra bonita, cuna del gran mariscal, esa es mi tierra bonita. Esa es mi tierra bonita, esta es mi tierra oriental, esa es mi tierra bonita, una de las mariscas, esa es mi tierra bonita, esta es mi tierra oriental, esa es mi tierra bonita, una de las mariscas, esa es mi tierra bonita, esta es mi tierra oriental, esa es mi tierra bonita. Goyito Enis y Bandola de Oriente Ensamble. Amarle un aplauso a estos músicos, a estos cantantes. Canción tan bonita. Esta es mi tierra oriental. Cuna del gran mariscal. Aquí estamos en la cuna del gran mariscal de Ayacucho, libertador de Sudamérica. El gran libertador de Sudamérica. Nació, se crió y salió de aquí. De Cumaná. Del estado que ahora lleva su nombre, el estado Sucre. El estado del gran mariscal del oriente del país. Mi saludo a todo el pueblo de Oriente. Está haciendo un calor tranquilo, soportable. Cuando salí de Caracas estaba en 32 grados, Caracas. Llegué a Cumaná y Cumaná está en 34. Nos llevan 2 grados nada más. ¿Ah? Está bueno, ¿verdad? Bueno, mi saludo pues a todos los alcaldes. Al alcalde de Cumaná, Luis Javier Sifonte, compañero. Alcalde de la cuna del gran mariscal, el alcalde de Casanay, Elías Guerra, el alcalde del municipio Andrés Mata, San José de Aerocuar, Ilat Veloz, el alcalde de Río Caribe, alcalde del municipio Arismendi, mi saludo, José Guerra. El alcalde de Carúpano, en el municipio de Bermúdez, Julio Rodríguez, mi saludo a la gente de Carúpano. El alcalde del municipio Bolívar, Mariguitar, Héctor Frontado, tierra de Mariguitar. El alcalde de Yaguaraparo, municipio Cajigal, Johanny Carías. La alcaldesa Carías, combatiente guerrera, Johanny. Mi saludo, pues, la juventud, mujer joven valiente, el alcalde del municipio Cruz Salmerón Acosta, Araya, Daniel Ruiz, la alcaldesa del municipio Libertador Tunapuy, Jerica Rivera, otra mujer en el combate, el alcalde del municipio Mariño, Irapa, Raúl León. Y Tomás Bello, alcalde del municipio Montes, en Cumanacoa. Leales siempre, traidores nunca. Quiero saludar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también. Al mayor general Winder González, comandante de la Red de Oriente. Al vicealmirante Luciano Francisco Fernández, comandante de la SODI Sucre. Al vicealmirante Freddy Segovia Carballo, comandante de la SODI Marítima Insular Oriental. Al general de brigada Carlos Gómez, comandante de la zona
de la Guardia Nacional Bolivariana Sucre. También está la presidenta del Consejo Legislativo, la legisladora Yusmari Mendoza. Mi saludo, Yusmari. Bueno, mis saludos a todos. Estoy feliz de estar aquí en Caigüire. Estaba recordando en 1979, cuando vine, teniendo apenas 17 años, vine a los juegos, al Nacional de Béisbol Juvenil, representando al entonces Distrito Federal, Caracas. En ese nacional no nos fue muy bien, pero son 30 días inolvidables de mi vida en Cumaná, disfrutando la música, la rumba, la fiesta, los mercados, la calle y la alegría en el estadio de béisbol de Cumaná, la alegría de ese público. Para mí es inolvidable, de verdad. Y siempre que vengo a Cumaná, me invaden esos recuerdos de una juventud feliz, de una juventud deportiva. Siempre lo digo, y la otra vez lo dije y lo consiguieron. Yo recuerdo que la selección del estado Sucre, el cuarto bate se llamaba Tiburcio, y cuando venía a batear la gente empezaba a gritar, Tiburcio, 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 y nunca se me olvidó ese nombre. La otra vez conté esto y apareció Tiburcio. Mi saludo a Tiburcio, pues, cuarto bate. Tiburcio, muchacho. Tiburcio está como yo, sesentón ya. ¿Ah? Tiburcio está sesentón. ¿Quién sabe dónde vive Tiburcio? Consígueme a Tiburcio, ¿vale? ¿En los Valles del Tuy? Ah, está viendo por los Valles del Tuy. Bueno, donde esté Tiburcio, él y a su familia, mi saludo, pues. Bueno, estoy muy contento. Hoy miércoles productivo. Es muy importante estimular y apoyar a todas las comunidades de pescadores. Venezuela ha venido dando pasos de crecimiento importantes en la actividad de pesca, de acuicultura. Hemos venido creciendo de manera sostenida. El año pasado, que fue un año bueno para el crecimiento económico, el primer año de recuperación, tuvimos un crecimiento económico del 15%, sobre todo de la actividad no petrolera, porque yo estoy empeñado en que Venezuela tenga un ciclo largo de crecimiento económico y que ese ciclo largo impacte sobre la economía no petrolera, y que sea la economía petrolera la que empiece a producir las riquezas, los bienes, los servicios y todo lo que necesita la sociedad venezolana para satisfacer sus necesidades fundamentales. Todo lo que necesita la sociedad venezolana para entrar en una fase de expansión, de crecimiento real de la economía. O pudiéramos decirlo, en una fase de expansión y crecimiento de la economía real, de la economía que produce alimentos, que produce bienes, que produce servicios, que produce riqueza, platica, en bolívares, en dólares, en yuanes, en euros, la economía que produce sustancia, pues. Porque ¿qué hacemos nosotros con el dinero que se cobra por los impuestos? ¿Qué hacemos con el dinero que recauda el fisco? Bueno, invertirlo en vivienda, en salud, en educación para nuestros hijos. Invertirlo en generación de empleo, invertirlo en obras públicas, invertirlo en el 1x10. ¿Ah? Todos los días. ¿De dónde sale la platica para el 1x10? ¿Ah? De lo que recaudamos. ¿Y de dónde sale lo que recaudamos? De la actividad productiva de ustedes, trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresarias, de la actividad productiva de la Venezuela de verdad, de la Venezuela que cree, que ama, que crece, que trabaja. Hay muchas cosas todavía por hacer para apuntalar todos los motores, los 18 motores de la agenda económica
bolivariana, para que los 18 motores vayan aparejados, bien sincronizados, haciendo crecer todas las actividades de la economía venezolana. Esto lo vengo yo diciendo desde hace años, lo vengo diciendo inclusive desde mucho antes de que nos lanzara los misiles el imperialismo norteamericano, los misiles de las sanciones criminales, del bloqueo criminal. Ustedes vieron lo que dijo Donald Trump hace 3 días. Y no es el primero que lo dice. Ya lo había dicho John Bolton. Ya lo habían dicho otros voceros del imperialismo norteamericano. Ya lo había dicho Mike Pompeo. Ahora Trump lo dice más crudo. De manera brutal lo dice. Dijo, nosotros estábamos buscando hacer colapsar a Venezuela. La teníamos a punto de colapso. Y el objetivo era apoderarnos del petróleo venezolano sin pagarle nada a los venezolanos. Apoderarse de las riquezas naturales de Venezuela. Dice un abogado, pues, avesado, dice, a confesión de parte, relevo de pruebas. Trump ha confesado un crimen de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela. Pretendieron colapsarnos, destruirnos, partirnos a pedazos, dividirnos, llenar de violencia a Venezuela. Y no lo permitimos. No pudieron ni podrán jamás, porque el futuro de Venezuela es un futuro de paz, de trabajo. Será un futuro de prosperidad. Prosperidad. Vamos a construir una nueva prosperidad para Venezuela. Yo quisiera que nuestro ministro de Pesca y Acuicultura, economista Loyo, nos hiciera, estuve viendo números muy positivos, Loyo, en el informe que me mandaste, del crecimiento de la captura, del crecimiento de la acuicultura, del crecimiento de la exportación. Hay muchas cosas que todavía hay que hacer para mejorar, muchas cosas que hay que hacer para mejorar, haciendo siempre mucho más con lo que tenemos. Mucho más, buscando soluciones creativas para apoyar la pesca artesanal, para apoyar la pesca industrial, para apoyar a las granjas de la acuicultura a nivel nacional. Buscando soluciones creativas, haciendo grandes alianzas con el sector empresarial del país. Yo tengo que decir que el sector empresarial vinculado a la pesca y a la acuicultura es un sector heroico, es un sector que ama a Venezuela, es un sector que se quedó en Venezuela para trabajar, para producir y está viendo los frutos ya de ese esfuerzo, de esa perseverancia. Yo quisiera, Loyo, que tú nos hicieras una síntesis, un resumen para nuestro pueblo, para las comunidades de pescadores, pescadoras, para los empresarios del sector pesca y acuicultura, de cómo este primer semestre, ya va terminando el primer semestre, y los números son muy positivos. Hay que mostrar los números de la Venezuela de verdad. ¿Que podemos crecer mucho más? Sí. Hoy por hoy la pesca está proveyendo un 10% de la proteína animal que consume el hogar venezolano. Cada venezolano consume aproximadamente 9.5 kilogramos de pescado al año. Eso es un promedio, porque hay otros que consumen más. ¿No? En las zonas de costa se come mucho más pescado que en la zona quizás del llano, de los Andes, y que en otras zonas centrales. Ojalá pudiéramos ponernos metas en ese sentido, para crecer y enriquecer la dieta del venezolano con más pescado. Una buena consigna, come pescado para que viva sano. Come pescado, que quien come pescado vive sano y vive muchos años además. Y con la mente despierta, la mente activa. ¿Ah? Muchas veces pregunta, ¿por qué la gente en Oriente habla tan rápido? ¿Por qué hablan tan rápido, andan riéndose y como bailando y contentos todos los días?
¿Por qué la gente en Oriente anda como contenta todo el tiempo? Bailando, una sonrisa y cantando. Y ahí estaba un niño de 10 años. Estábamos saludando entre los pescadores, porque fui a saludar a los pescadores ahí en el muelle de entrada aquí de la industria. Y apareció un niño de 10 años. Y yo le dije, ¿tú eres pescador? Sí. ¿Sabes pescar? Sí. Y me dijo, y sé cantar también. Y empezó a cantar con aquella alegría, aquella imagen, aquella fuerza, aquella sonrisa. Y hay una sola respuesta a la pregunta, ¿por qué la gente en Oriente siempre anda tan enérgica, contenta, alegre, bailando y sonriente? Es porque comen pescado, todo el tiempo comen pescado. Ah, y el fósforo, ¿verdad? El fósforo lo pone a uno pilas, pues, enérgico. Ah, Loyo, ¿qué le podemos decir a nuestro pueblo, compañero? Vamos a darle un aplauso al ministro Juan Carlos Loyo. Gracias, presidente, gracias. Bueno, miren, así como una muy buena calada de sardina arroja enorme cantidad de peces, así el sector pesca y acuicultura, presidente, tiene enormes victorias, enormes triunfos, enormes alegrías para toda la patria, para la revolución bolivariana. Permíteme rapidito comenzar con este elemento solamente. Cuando se hace un análisis a profundidad de lo que ha sido el gobierno bolivariano y el sector pesca y acuicultura, hay un hecho extraordinario, un hilo perfectamente delineado desde el 2001 cuando surgió la ley de pesca y acuicultura, pasando por cada uno de los temas hasta que usted creó el Ministerio de Pesca y Acuicultura en el 2016. Un hilo de continuidad, de avances, de desarrollo, de construcción de patria. En términos generales, nuestra pesca y acuicultura resume unas 235 mil toneladas el año pasado. Presidente, el sector acuícola, y voy a destacar el sector acuícola, con el permiso de mis hermanos pescadores, porque además el sector acuícola es la posibilidad ya no de la captura, sino de la producción. El año pasado alcanzó un crecimiento del 49%. De esas 235 mil hectáreas, unas 34 mil responden al sector acuícola como tal. Nuestras grandes especies, bueno, usted pudo apreciar el caso del estado Sucre, la sardina, pudimos ver el atún, perdón, que tenemos presente, el mero, especies premium como tal, de 320 especies que tiene riqueza de biodiversidad en nuestro país. En materia de exportaciones, presidente, ¿por qué quisimos plantearle y que usted mostrara al país este avance? Porque históricamente la pesca fue asociada a un tema de consumo artesanal, casi de subsistencia. Y hoy, al mostrar una de las 114 plantas que existen a nivel nacional, sobre todo una de las mayor avanzadas, mostramos la agregación de valor dentro de la cadena productiva. Es decir, ya no solamente es la pesca, la acuicultura, sino la capacidad de generar otros ámbitos que históricamente el país nunca lo había desarrollado como tal. En materia de exportaciones, el año pasado cerramos con un crecimiento del 13%. Y para responderle concretamente a la última pregunta, presidente, este año efectivamente, que nosotros venimos supervisando muy detalladamente, lo llamamos el ordenamiento pesquero, cuidar que efectivamente haya unas muy buenas condiciones para la pesca. Solemos decir, presidente, no existe Ministerio de Pesca sin los pescadores, pero tampoco existen pescadores sin un ordenamiento sostenible del recurso, sin una explotación sostenible. Este año la producción acuícola en el primer cuatrimestre va alcanzando un crecimiento del 19%, y el motor exportador dentro del sector pesca y acuicultura va incrementándose un 54%. Dos datos contundentes, Loyo. Sí, jefe. Sí. 19% de aumento de la captura. De la acuicultura. De la acuicultura. 19% de la producción en acuicultura. Y 54% es un número duro. Importante. Sí. Grueso. De la exportación. Y yo quisiera ver estos números, fíjate. ¿A dónde estamos exportando? ¿A dónde está exportando todo el sector de pesca y acuicultura? Fíjense ustedes estos números. Estamos exportando a Francia, España, Estados Unidos, China, Holanda, Bélgica, Corea del Sur, Colombia, Chile, Italia, Turquía, Guatemala, Malasia, Marruecos, República Dominicana, Japón, Brasil, Canadá, Puerto Rico, Aruba y Hong Kong. Naguará se ha diversificado. Este es el país que yo quiero construir.
el país que produce, el país que exporta, el país que se gana mercados en el mundo, el país que crea riqueza, para que esa riqueza se invierta en el bienestar social, en la igualdad social, en la felicidad social del pueblo. Este es el país que quiero construir, que queremos construir. Un país postpetrolero, un país que rompa con la dependencia de la renta petrolera, un país post-sanciones, pudiéramos hablar. Un país que supere la dependencia de la renta y supere la perversidad y la maldad de las sanciones del imperialismo. Nosotros no podemos depender de este imperio norteamericano que pretenden imponernos un modelo colonial, Loyo, Pinto. Un modelo colonial donde ellos son como la compañía guipuzcoana. ¿Ustedes se acuerdan de la compañía guipuzcoana? Que pretendía controlar todos los puertos de América. Y entonces los productores de nuestra tierra tenían que pedir permiso a la compañía guipuzcoana para exportar cuero, tabaco, cacao, ron, algodón, lo que se exportaba en la época. Y eso originó la revolución de la independencia de América, el abuso de la compañía guipuzcoana. La compañía guipuzcoana era como las sanciones del imperio español contra los americanos, pues nosotros. Ahora ellos pretenden imponernos una nueva compañía guipuzcoana. Y yo lo rechazo, lo repudio. Ellos pretenden que Venezuela tenga que pedir permiso a Estados Unidos para que le dé una licencia para producir gas, producir petróleo, oro. ¿Qué licencia y qué licencia? Somos un país libre, rebelde y soberano. No le pedimos licencia a nadie en este mundo. Lo que vamos a trabajar para producir y ganar nuevos mercados en el mundo, por encima de las sanciones. No nos calamos sanciones. No nos calamos sanciones. Y vamos a trabajar, a redoblar el esfuerzo, como lo hemos hecho, porque se ha demostrado que sí se puede. Venezuela le está demostrando al mundo que sí se puede. Se puede trabajar, producir, crecer, avanzar. ¿Que nos falta mucho? Claro que nos falta. Pero vamos construyendo un nuevo camino. El nuevo camino de la nueva economía, diversificada, productiva, con vocación exportadora y además un Estado de derecho, de justicia, de igualdad, que le garantice el bienestar al pueblo, creciente bienestar al pueblo. Solo en el socialismo es posible, en el capitalismo es imposible. El que crea que en el capitalismo es posible la igualdad, el bienestar y la felicidad social, se está autoengañando o se deja engañar por falsos y falsas promesas de los falsos de siempre, de los que siempre han falseado la vida y la realidad y se plegaron a las sanciones. Ahora se hacen los locos. Con las declaraciones de Trump, tú ves a todos los precandidatos de la oposición, de la derecha, haciéndose los locos. Y que condenamos a Trump. Pero si tú estabas con Trump cuando se tomaron las medidas, si todos aprobaron y apoyaron a Donald Trump en los misiles que le lanzó a Venezuela con las sanciones criminales, si todos ellos y ellas pidieron la invasión de Venezuela, si todos ellos y ellas impulsaron las guarimbas, o se olvidaron de las guarimbas ustedes, nos olvidamos. ¿Se olvidaron que las guarimbas buscaban que nos invadieran? ¿Cuánto sufrimos hasta que establecimos la paz con la ley en la mano, con la constituyente y con el pueblo en la calle? Así que hemos demostrado, Loyo, que sí se puede. Tú traes un poco de carpeta ahí. ¿Qué traes tú ahí, Loyo? Mire, permítame. Está peligroso, Loyo, ahí con un poco de carpeta. ¿Qué traes bueno, tú ahí? Vamos a... son 122 mil pescadores que hay a nivel nacional, presidente. De esos 122 mil pescadores, unos 65 mil están en una organización de base que se llama Los Compas, Consejo de Pescadores, Pescadoras, Acuicultores, Acuicultores. Aquí los hay algunos compas, un saludo a Los Compas. ¿Dónde están Los Compas? Esos compas, presidente, el gobierno bolivariano, usted aprobó un programa de subsidio directo
a la población pescadora que llega a 8 estados, a 51 estaciones con combustible subsidiado. Por supuesto, siempre va a haber mucha más demanda, pero en este momento aseguramos que ese combustible le llega al pescador en un promedio mensual, tratamos siempre de estar acelerando, y en correspondencia el pescador hace lo que llamamos corresponsabilidad social. Con ello fue que pudimos montar las ferias del cardumen, la operación Venezuela Come Pescado, que alcanzó un punto máximo en Semana Santa. Y estos son, bueno, algunas propuestas que le traemos, presidente, para que usted anuncie al pueblo pescador. Bueno, vamos a la palabra y a recibir también, no lo había saludado, al gobernador del estado Sucre, almirante, compañero de lucha. Bueno, vamos a la palabra a Gilberto Pinto. Bueno, presidente, mi comandante en jefe, en primer lugar, recibirlo pues con los brazos abiertos, expresarle en nombre del pueblo de Sucre el afecto, la lealtad absoluta y el respaldo que le brinda a usted, al tiempo también de saludar a nuestra primera combatiente, nuestra diputada, nuestra camarada, la doctora Cilia, al ministro Loyo, que se ha hecho un cumanés más, un sucrense más, presidente. Y pues, cosas como esas, presidente, como la que ese embajador de la época intentó quebrarle las rodillas, el espíritu combativo al pueblo de Venezuela, pues los pescadores, presidente, los consentidos de usted, que gracias a ellos, al Consejo de Pescadores, creamos y conformamos un Ministerio del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura. Presidente, es sabido pues que el mar es el azimut de nuestro estado Sucre y que desde ese mar, presidente, ese que describió Cruz Salmerón Acosta, precisamente allí se desataron unas guerras coloniales o unas guerras como las que ha intentado los Estados Unidos de Norteamérica contra nuestro pueblo. En aquella época, presidente, fue por la sal, fue por el guano, fue por el agua de quienes vinieron a exfoliar las perlas de todo el oriente. Ahora, presidente, lo que nos toca es mover la economía de Sucre a dimensiones de escala. ¿A través de qué? A través de la pesca industrial, de otros productos del mar, además de la generación de riqueza, presidente, por la explotación sustentable de todos nuestros recursos naturales que tiene nuestro estado, a saber cómo es el gas, cómo es el cacao, cómo es la caña de azúcar, cómo es la energía geotérmica, los tubérculos y otros. Desde acá, presidente, le damos esa calurosa bienvenida y el pueblo de Sucre se siente orgulloso después que usted ha ido a recorrer el mundo para incrementar, para profundizar esas alianzas estratégicas, pues hoy Pescabén será el pivote y una referencia a seguir para seguir fortaleciendo nuestra capacidad productiva, exportable del pescado. Venezuela y en particular el estado Sucre, el azimut sigue siendo el mar, el que describió Cruz Salmerón Acosta. Bienvenido, presidente, a esta tierra de gracia, la tierra de Canchunchú, la tierra de Gualberto y Barreto, la tierra de Morochito, la tierra del gran mariscal de Ayacucho, de María Rodríguez, la tierra, presidente, de Luis Mariano Rivera. Aquí están sus pescadores, los que usted escuchó, presidente, y los abrazó cuando le pidieron desde las asambleas de pescadores conformar un Ministerio del Poder Popular para la Pesca. Ellos han compartido, presidente, los alcances que hemos obtenido. Ellos reconocen y saben el compromiso que tienen con nuestra seguridad alimentaria para decirle a Trump que con los pescadores de Venezuela no se juega, no se meta, y aquí estamos, rodilla en tierra, presidente, para respaldarlo, para mayor gobernabilidad, para que sigan viniendo las inversiones como la que han usted conversado con esas giras internacionales que hizo en la República Federativa del Brasil, en los hermanos de Turquía, en Euroasia, con la República Islámica de Irán, presidente, quienes ya pues han manifestado, y ver este estado Sucre también con esas potencialidades mineras, pesqueras, gasíferas, en tubérculos, con el turismo. Gracias, presidente, por visitar al estado Sucre luego de esa gira internacional y despedir al presidente Raisi. Y bueno, Venezuela, Sucre tiene con qué. Desde Sucre, presidente, la bendición está derramada para que desde Sucre venga la bendición.
venga la prosperidad, venga la generación de riqueza, venga más trabajo, venga más salario y venga mayor felicidad, presidente. Bienvenido, presidente, y aquí estamos para defenderlo con quien sea, donde sea y contra quien sea, presidente. ¡Cúmplase! Y desde Cumaná nos vamos a Guatire, vámonos al estado Miranda porque tenemos un pase bien interesante. Allá está el compañero gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez Castro, precisamente en la planta procesadora Stephanie, en el sector Hacienda Vega Arriba. Allá está precisamente acompañado de todo el equipo de trabajo, del representante de la empresa, para que nos muestre. Aquí estamos en los mares del oriente del país y nos vamos a Guatire, porque estamos, mira, vigilantes de cómo se recupera toda la industria del pescado venezolano. Adelante, compañero Héctor Rodríguez. Gracias, querido presidente. Un saludo a todo el pueblo del estado Sucre, a su gobernador y a todo el pueblo amado del estado Sucre. Nosotros estamos acá en el municipio Zamora, en Guatire, en la zona industrial del municipio Zamora, que usted conoce muy bien. Me encuentro acá con los trabajadores, las trabajadoras de la empresa Stephanie, que es una de las empresas procesadoras y almacenadoras para toda la logística nacional y también, presidente, para la exportación. Es una empresa que tiene más de 40 puestos de empleo, que tiene una capacidad instalada, presidente, de 1.500 toneladas y una capacidad operativa de 750 toneladas. De verdad que se pierde de vista todo el potencial que tiene esta industria. Yo estoy acá con el secretario de Pesca, con el viceministro de Pesca, que además es de Guiria, de allá de Sucre, biólogo marino, estudió en la UDO de Nueva Esparta, y con los representantes de la empresa. Presidente, yo quisiera darle el derecho de palabra a nuestro viceministro para luego escuchar a quienes operan esta importante empresa procesadora de pescado. Bueno, muchas gracias, compañero gobernador. Ante todo, un gran abrazo, un saludo a mi gente de allá del estado Sucre, un saludo, comandante presidente Nicolás Maduro, y sí, efectivamente, nos encontramos acá en esta empresa, empresa que es evidentemente apoyada por nosotros, porque lo que queremos y lo que buscamos precisamente es el desarrollo del sector pesquero. Y esto es una de las etapas de ese desarrollo, la comercialización, la distribución, que desde el Ministerio de Pesca, cumpliendo sus instrucciones, que se la emana el ministro Juan Carlos Loyo, estamos precisamente impulsando. Aquí podemos ver distintos tipos de recursos pesqueros que son comercializados tanto nacional como internacionalmente, que vienen precisamente tanto de la acuicultura, que es el cultivo, como tenemos por allá el camarón, como de la pesca, que son todos los demás recursos, como pulpos, como peces como tal, incluso camarones y otros tipos de especies. Gracias, querido viceministro. Yo quiero darle la palabra, presidente, a uno de los representantes de esta empresa, como le dije, una empresa con más de 40 puestos de empleo, con una capacidad instalada de más de 1.500 toneladas, pero quiero que sea él el que le cuente al país todo el esfuerzo que se está haciendo acá para ese país productivo. Buenas tardes, presidente. Bueno, Distruel Stephanie es una empresa que tiene ya casi 20 años, comenzó sus operaciones en el 2004, y después de pasar por varias etapas, desde el 2018 estamos exportando hacia Corea, nuestros primeros clientes. Como puede ver, podemos hacer un paneo acá, podemos ver los productos que son de exportación, como es el pargo y sus diferentes tipos de pargo. Por allá podemos llevar todos los envases, todos los empaques que utilizamos para la exportación. Y no solamente estamos llegando a Corea, hemos llegado a Dinamarca, hemos llegado a España, hemos llegado a varios países de América del Sur. Queremos atacar a las islas del Caribe, ya que se restablecieron las operaciones de comercio. Y bueno, y seguir trabajando, seguir impulsando la industria y seguir trabajando, es lo que nos atañe a nosotros, trabajar y trabajar. Bueno, presidente, es parte del empresariado mirandino, el empresariado privado que apuesta al país, que apuesta a la Venezuela productiva. Quiero informarle que en el caso del estado Miranda tenemos más de 10.000 pescadores y pescadoras que todos los días sacan su faena de trabajo para contribuir con la seguridad agroalimentaria. También hemos estado hablando con el secretario de Pesca, con el viceministro, de 400 piscinas que hay en el estado Miranda y que estamos reactivando para contribuir en el aporte de producción de pescado a toda la población venezolana. Primero que nada, contribuir, ayudar a garantizar la seguridad agroalimentaria, complementar
todo el esfuerzo que se está haciendo con los CLAP, con las casas de alimentación, con el programa de alimentación escolar y también, como lo dijo el representante de la empresa, a exportar para generar divisas alternas a las divisas petroleras. Cuente, presidente, con el Estado Miranda para esta gran batalla del renacer, de la recuperación. No va a haber ningún imperio que con sus bloqueos, con sus sanciones, con su sed de apoderarse con nuestros recursos, pueda con el pueblo venezolano. Aquí hay un pueblo batallador, luchador, trabajador y que va a sacar adelante este país. Adelante, presidente. Un aplauso desde Cumaná, al Estado Miranda. Bonita demostración, fíjate, del 2018 empezaron a exportar a Corea del Sur, a Dinamarca. Cuando la cosa caían los misiles todos los días, desde el 2018, hay que darle todo el apoyo al sistema empresarial en cada estado, en cada lugar, articularse para que los consoliden, se expandan, crezcan, ayudar, apoyar, financiar, respaldar para crecer. Las fuerzas productivas deben crecer, medianas, pequeñas, grandes, regulares, del tamaño que sea. Para nosotros son fuerzas productivas de Venezuela. Y ese empresariado necesita respaldo, acompañamiento, protección, apoyo máximo. Y así continuar. Bueno, me despido del Estado Miranda. Héctor Rodríguez, hasta la victoria siempre. Saludos por allá por Guatire. Y nos vamos directo a Valencia. A Valencia, en el estado Carabobo, en la zona industrial del sur de Valencia. Allá en la parroquia Rafael Urdaneta. Allá está la planta conservera Camada. También una experiencia exitosa de trabajo, de producción. Allá está el gobernador Rafael Lacaba, acompañada de la viceministra de Procesamiento y Distribución, Prisángel Pérez, de la gerente de la planta, Gioconda Páez. Rafael Lacaba, bendito seas entre todas las mujeres. Adelante. Bueno, presidente, buenas tardes. Desde aquí, desde el corazón de la zona industrial más importante del país, presidente, la zona industrial de Valencia. Me acompañan Gioconda, que es la gerente fundadora de esta planta maravillosa, procesadora y enlatadora de sardina, la única en el estado Carabobo. Y Prisángel Pérez, nuestra viceministra de Procesamiento y Distribución. He quedado, de verdad, presidente, extremadamente complacido de todo el recorrido que hemos hecho en la planta. Una planta que tiene una capacidad instalada de más de 2.400.000 latas de sardinas en varias formas de empaque, con salsa de tomate, al natural, en aceite, en fin. Pero sobre todo, presidente, aquí pude constatar la energía, la vibra que tienen todos estos trabajadores para hacer de este estado el gran estado transformador de Venezuela. Este es un estado, presidente, que como usted lo ha dicho, lo ha ordenado, lo ha orientado, sigue su curso en la transformación, en la generación de valor agregado, en la generación de empleo. Y por eso es que yo me siento muy orgulloso cada vez que visito cada planta, cada fábrica aquí en nuestra zona industrial y veo a los trabajadores, veo a las juntas directivas, a las empresas que trabajan y que no se rinden, porque como usted lo dijo, presidente, aquí hemos decidido ser libres y no habrá sanciones que detenga el progreso y el desarrollo de este país, porque este es un país que está dispuesto a batallar. Los venezolanos no estamos dispuestos a rendirnos ante nada, y esta es la mejor demostración de lo que yo estoy diciendo, y esto es la mejor demostración, presidente, de que el país está en movimiento, de que el país es un ejemplo de moral y dignidad con trabajo. Así que sintámonos orgullosos todos de lo que están haciendo los venezolanos.
y que las personas fuera de este país, acompañadas con algunos apátridas de este país que intentaron poner de rodillas a Venezuela, que vean a los trabajadores, que vean a las empresas que no se paran, que vean a la gente que se despierta todos los días a las 5 o 6 de la mañana para salir a trabajar y para poder hacer esta patria grande. Así que yo le quiero dejar la palabra, presidente, a nuestra viceministra Prisángel Pérez para que nos hable un poquito de toda esta cadena productiva, transformadora en el sector de las sardinas y del pescado. Y como diría por ahí alguien, desde aquí de Carabobo le decimos, presidente, coman sardina. Saludos, presidente. Bueno, creo que es propicio utilizar este espacio para decirle al pueblo venezolano que en todo el territorio nacional contamos con 30 plantas procesadoras de sardina en lata. El 80% de ellas están ubicadas en los puertos sardineros Sucre y Nueva Esparta. Sin embargo, muchos industriales o empresarios decidieron apostar por la diversificación en el resto del territorio. Por ello, hoy contamos con plantas conserveras en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Lara y Yaracuy, con una capacidad instalada de 14.200 toneladas mes de procesamiento de sardina. Hoy podemos decir que con esta zafra 2023, estas empresas están recibiendo más de 8.500 toneladas al mes. Están produciendo el 56% de su capacidad instalada. Sí, pero ha sido un trabajo arduo y tal como usted lo orientó, trabajo en equipo, conjunto, pueblo organizado, pescadores sardineros y pescadoras sardineras, gobierno bolivariano y empresa privada, trabajando en conjunto para hoy poder decirle que contamos con un inventario de más de 531 mil cajas de sardina. Y para explicarnos mejor cómo es este proceso dentro de la planta, tenemos a la compañera Yoconda Páez. Buenas tardes, presidente Maduro, señores representantes, gobernador, bienvenido a Camada, nuestra empresa única en el estado Carabobo, una empresa que nace con un crédito del gobierno del presidente Chávez en el año 2005, con una capacidad instalada de 100.000 cajas mensuales, equivalente a 2.400.000 envases que llegan a 4.800.000 de personas en las presentaciones en aceite, tomate, italiana. Tenemos una línea de atún en 140 gramos, la presentación en aceite y natural, con una capacidad instalada de 6.000 cajas. Actualmente contamos con una plantilla de empleados de 57 personas, trabajadores indirectos aproximadamente 150. Y bueno, estamos muy agradecidos, es una empresa familiar, agradecidos por habernos tomado en cuenta para que nuestra marca Misión Mara se haga conocer de Carabobo para Venezuela. Gracias. Bueno, presidente, y como lo decía Yoconda, desde aquí se puede demostrar cómo hace ya 18 años con créditos del gobierno estas empresas siguen totalmente operativas, produciendo, activadas, generando empleo y generando producción. Muchas de estas latas de sardina, muchísimas, van a los CLAP, presidente. Así que le damos el pase de aquí, que Dios lo bendiga. Saludo al almirante Pinto, a todo el pueblo de Sucre y a nuestro buen amigo Loyo. Bendiciones, presidente. Amén. Rafael Lacaba. Bueno, gracias, Yoconda, por ese mensaje tan poderoso de fe y confianza productiva en esa empresa que lo que tiene que hacer es crecer, apoyar todo el entramado productivo para que nosotros sigamos articulando las fuerzas productivas de Venezuela, articularlas, apoyarlas, expandir las fuerzas productivas de Venezuela. Y me consta que este equipo extraordinario de gobernadores que tenemos, Gilberto Pinto aquí, Héctor Rodríguez en Carabobo, Rafael Lacaba en Héctor Rodríguez en Miranda, Rafael Lacaba en Carabobo, ¿ah? Y en todo el país tenemos extraordinarios compañeros
gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, en su agenda diaria, tiene que estar la prioridad del trabajo productivo, articular con los productores de alimentos, con los productores industriales, con todo. Es una agenda de trabajo que vengo llamando durante todo este tiempo, que tengamos la agenda de trabajo productivo, que no nos dejemos desviar del camino, perturbar, apartar del camino. Estamos en el camino correcto de construir una Venezuela nueva, una Venezuela potencia, una Venezuela diversificada, productiva. Estamos en el camino correcto, no nos dejemos desviar. Allá aquellos que se la quieren pasar hablando gamelote, que hablen gamelote, que vayan por su camino del gamelote. Nosotros vamos por el camino del trabajo productivo, por el camino de la patria, construyendo la patria. Y lo fundamental en toda esta etapa histórica que estamos, en la nueva época, porque estamos en una nueva época de transición al socialismo, lo fundamental es construir la base económica, la columna vertebral económica de la Venezuela nueva, articulando todas las fuerzas productivas. Ah, eso amerita trabajo, amerita estudio, planificación, amerita ciencia, amerita mucha ciencia, trabajo, planificación, y amerita mucho esfuerzo. Y en ese esfuerzo nosotros estamos todos los días, de todas las semanas, de todos los meses y de todos estos años en que estamos consagrados con nuestra vida a construir la patria nueva, la patria bonita, la patria de todos y de todas. Carabobo, nos vemos pronto. Saludos por allá. Y tenemos un tercer pase, porque a mí me gusta mostrar con los pases las cosas y que cada quien vea con sus ojos, que cada quien saque sus propias conclusiones del esfuerzo que tenemos que hacer, del esfuerzo permanente. Y todo este esfuerzo se puede hacer desde el amor a la patria. Alguien que viva su vida desde el odio, desde la venganza, desde el revanchismo, desde la antipatria, no puede construir a Venezuela. Alguien que tenga en su corazón y en su mente la antipatria y piense más como gringo que como venezolano, o piense más como gringa que como venezolano, nunca jamás podrá hacer nada positivo por Venezuela. Jamás, esté donde esté. Solo nosotros, los que amamos a Venezuela, los que amamos la historia de nuestra patria, con mucho amor y dedicación, podemos aportar lo positivo para construir nuestro país, para recuperar nuestro país, para apuntalarlo hacia el futuro. Vámonos aquí mismo en Cumaná, en el sector Puerto Sucre, calle El Salado. Allá está el vicealmirante Jorge Taján, presidente de Isopesca, acompañado del gerente de operaciones de la planta distribuidora de pescado Dipesca, José Alberto Rodríguez, para mostrar esta experiencia tan bonita aquí mismo en Cumaná, en el oriente del país. Adelante, vicealmirante. Gracias por el pase, señor presidente. Sano, sabroso, seguro y solidario. Estamos orgullosos, contentos, alegres en este miércoles productivo, miércoles pesquero, miércoles donde está la pesca a la vanguardia de la revolución venezolana. Y con esta misma alegría queríamos mostrarle, señor presidente, esta descarga de sardina que tenemos acá en estos momentos, en la cual tenemos este producto hermoso que viene de nuestra isla de Margarita. Estamos aquí desde la planta de pesca. Queríamos tomar una sardina aquí al azar. Fíjese esta sardina hermosa que viene ahí, un ejemplar muy bonito, muy con una buena consistencia. Y cabe destacar que desde acá, desde pesca, tenemos a unos empresarios como el amigo Alberto Macur Rodríguez. José Alberto Macur Rodríguez, son jóvenes los que han seguido trabajando aquí, los que han seguido apostando al país, los que han seguido trabajando, y esto es un consorcio de empresas que tenemos acá en Dipesca. Quería entonces, Macu, que nos mostraras aquí parte de lo que es el proceso.
Buenas tardes, señor presidente. Los saludo, sí, desde aquí mismo de Cumaná, una empresa de pesca que es procesadora y capturadora de especies marinas, específicamente de pescado. Nosotros tenemos una capacidad de procesamiento diaria de 40 toneladas y de almacenamiento de 1 millón de toneladas. En estos momentos estamos procesando una sardina, como dijo el almirante Jorge Taján, proveniente de la isla de Margarita. Estamos poniéndola en bolsitas de 1 kilo y de 2 kilos para que este producto tan bondadoso llegue a las mejores y a todos los hogares de nuestro pueblo de Venezuela. Es importante, señor presidente, hacerle resaltar que esta empresa, por más de 45 años, ya ellos son segunda generación que han venido trabajando, en pro de nuestro pueblo, han participado en todos los planes sociales en los cuales se ha trabajado, que se ha venido elaborando por el pueblo venezolano, a través de los planes del gobierno nacional, CUSPAL, con el Ministerio de Alimentación. Y en estos momentos le quiero presentar aquí a las amigas, nuestras amigas cumanesas, laborando aquí arduamente por llevar este producto, todo esto a todo este pueblo venezolano, todo esto que está llegando. Y es importante también resaltar que este consorcio de pesca posee 6 embarcaciones, 2 dedicadas netamente a la sardina y 4 que están en la parte atunera y otras especies que tenemos nosotros ahí, como el mero, el pargo, el carite, que también forman parte. Sin embargo, esta planta como tal está trabajando en la parte de la sardina y tenemos otra sección que es la parte generadora de hielo para atender a nuestros pescadores artesanales, a nuestra pesca industrial y a todos los que lo necesiten. Gran orgullo tenemos nosotros de mostrar esto desde Venezuela para todo el mundo. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, un aplauso, vale. Extraordinaria experiencia. Extraordinaria experiencia, de verdad. Queda uno motivado viendo estas imágenes y estos testimonios de cómo el empeño puede más que la maldad. Al trabajo nadie le gana. Y producir es vencer. Tenemos razón cuando decimos eso. Al trabajo nadie le gana. Y producir es vencer. Y además la nueva consigna que tenemos. Trabajo en equipo. Victoria segura. Victoria segura. ¿Ah? Ahí estamos nosotros, mira, trabajando, trabajando, produciendo, produciendo, en equipo. Somos un equipo. Me alegra mucho saber que somos un equipo y que trabajamos en equipo. Y Venezuela tiene que sentirse como un solo equipo, el equipo ganador, el equipo de la producción. Bueno, mi saludo por allá. Sigan así. Se incorpora aquí, quiero saludarlo, el alcalde del Pilar, del municipio Benítez, Hermilo Rojas. Hermilo, ¿cómo está todo por allá por el Pilar? Mi saludo. Igualmente Juan Carlos Rojas, de Cariaco. ¿Dónde está Juan Carlos, muchacho? Mi saludo a Cariaco. ¿Cómo está la gente por allá? Mi saludo, pues. Un abrazo a la gente de Cariaco. Y aquí tengo varios puntos de cuenta que me ha dado el ministro. Interesantes, ¿verdad? Y quiero ventilarlos para ver si los firmo, se los apruebo o no se los apruebo. ¿Ustedes me dicen sí o no? No, pero si no los he leído, ¿cómo va a decir que sí? Si no, no comen pescado hoy. ¿Ah? Primero me está solicitando unos recursos financieros retornables, o sea, un financiamiento me está pidiendo para el plan intensivo de distribución de sardina a nivel nacional. Quiere decir que es un fondo para comprar 960 toneladas de sardina, distribuirla a nivel nacional y luego con su venta tener el retorno. ¿Correcto? Sí, sí.
aquí me está pidiendo una platica, pues. La platica me está pidiendo 7.781.770 bolívares y céntimos retornables para darle aceite a la actividad de distribuir la sardina a nivel nacional. Ha aprobado estos recursos de inmediato. De 1-1, está bateando. Loyo está bateando de 1-1. Toma, Loyo. Cúmplase. Igualmente me está pidiendo una platica retornable también. Será lo mejor, que sea retornable. Claro, pues si no, se multiplica la platica. Usted le da, te retorna. Bueno, te dan ganas de volverle a dar, pues. ¿Verdad? Me está pidiendo para la compra de 600.000 kilos de sardina. Eso fue un punto que le habíamos conversado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, para hacer una adquisición directa a las grandes plantas y a los pescadores con la finalidad que fuera al programa de alimentación. El anterior punto, presidente, es el que va a activar estas caravanas que usted entregó precisamente, que usted es el padre de esa... La caravana de la sardina se reactiva. Así es. Vuelve con más fuerza la caravana de la sardina luego del bombardeo de Donald Trump. ¡Resucita la caravana de la sardina! No, y ahí, antes que después me linchen los pescadores, en esa época tan difícil, presidente, ni un solo pescador se paró. Ellos estuvieron a la vanguardia de la lucha, ¡Palante! A la vanguardia del trabajo. Bueno, entonces me están pidiendo 4.863.000 bolívares para el programa de alimentación, para alimentar los CLAP y todos los programas de alimentación retornable. Aprobado la platica de 2-2. Lleva de 2-2. Aquí quedan 4 puntos de cuenta. Vamos a ver qué suerte corren. Ustedes no han votado. Yo no he visto que ustedes voten a favor. ¿Aprobado? Aprobado, pues. Después viene solicitud de autorización para la implementación del Plan Nacional de Renovación de los Consejos del Poder Popular de Pescadores y Acuicultores, el COMPA, las vocerías, un plan para fortalecer la estructura de las COMPA, Consejo Nacional del Poder Popular de Pescadores y Acuicultores, para avanzar en la renovación estructural funcional de las vocerías a nivel nacional. Excelente, democracia directa, democracia popular, para el lanzamiento del Registro Nacional de Pescadores y Pescadores ante el Sistema Patria. Me parece muy bien, porque por ahí podemos ventilar algunos bonos que apoyen a los pescadores y a las pescadoras. La creación de la taquilla única de legalización de los COMPA, muy necesaria. Y me piden autorizar para avanzar en todo el plan de fortalecimiento y renovación estructural. Y yo le digo, aprobado. Avanzar y vencer. De 3-3. Este aquí está algo muy especial, que es el plan. Solicitud de autorización para la implementación del proceso especial de registro de los pescadores y pescadoras, acuicultores y acuicultoras del país ante el Sistema de Patria para el Plan de Seguridad Social y Protección de los pescadores y pescadoras del país. Un plan especial aprobado. Loyo, manténme informado de todos estos pasos para apoyar cada vez más, proteger cada vez más a nuestros compañeros y compañeras de la pesca y de la acuicultura. Un comentario del hoyo. Este plan, presidente, además tiene una gran particularidad. Históricamente se ha señalado que el pescador por la huella pierde la huella dactilar producto del tema de las artes de pesca. Ya hoy, conversando con los compañeros del Sistema Patria, con el vicepresidente Ricardo Menéndez, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez del año pasado,
hay una fórmula, hay un mecanismo y es la autorización que le estamos pidiendo a ustedes para que el pescador no haya ninguna excusa y tenga su registro en el sistema Patria, un sistema de dignidad, uno de los más importantes y me atrevería a decir que a nivel mundial, porque además es un sistema único como tal. Correcto. Bueno, hay que estar pendiente de todo eso. Igualmente me proponen que avancemos hacia un proceso de ampliación y mejoría a través de una reforma de la ley de pesca y acuicultura, pero primero en una consulta nacional con todo el movimiento popular de la pesca del país. Vamos hacia la reforma de la ley de pesca para mejorarla, pulirla, perfeccionarla, ampliarla. Aprobado. Excelente. Igualmente, aquí tienes una propuesta, solicitud de aprobación del plan de acuicultura en jaulas, ubicados en los embalses Mazparro, de Barinas, Boconó, Tucupido. ¿Cómo es este plan? Vamos a que lo explique el propio proponente, Loyo. Sí, presidente, a nivel mundial, la acuicultura viene, inclusive el último reporte del 2022 de la FAO, alcanzó un punto similar al de la captura de pesca. Y el mundo gira hacia el desarrollo y profundización de la acuicultura, porque es la posibilidad del cultivo, de la producción de cualquier cantidad de especies, de los recursos hidrobiológicos, cualquier cantidad de especies y otros como tal. En Venezuela, nosotros hemos alcanzado la cifra que usted mencionó anteriormente gracias al camarón, al desarrollo de los cultivos camaroneros en todo en lo que es el eje Zulia, Falcón y aquí mismo también en el estado Sucre. Una política nacional, por cierto, y aquí hay que reconocerlo. Usted, el comandante Chávez, han sido dos baluartes en insistir permanentemente, insistió el comandante Chávez y usted lo mantuvo en el desarrollo de la acuicultura. Por ende, nosotros aquí estamos proponiéndole algo que se viene desarrollando, una experiencia en el mundo, tiene 20 años de soporte, que es utilizar nuestros embalses, embalses que no son para el consumo humano, pero embalses que pueden servir para el riego, etcétera, y utilizarlos en sistemas de jaulas especiales para el cultivo de los peces. Eso ahorra enormemente los costos de la energía, eso permite un avance, y ya hay una experiencia muy interesante con la gente de Fundo El Secreto, allá en el estado de Yaracuy, una gente de la cría de tilapia, que también lo he invitado, jefe, para que usted vea extraordinaria experiencia, porque es nacida también en revolución en estos últimos años. Bueno, ellos son uno de los grupos que está interesado en avanzar, en mostrarle al país cómo Venezuela, con sus embalses, puede desarrollar una acuicultura de mucha alta calidad. Bueno, no se diga más. Aprobado el plan especial de siembra de acuicultura en embalses de riego del país. De 6-6, batió 1000. Está como Ronald Acuña, ¿ves? ¿Ah? Línea en línea. Y jonrón y jonrón. Qué alegría, vale, estar acá en Caigüire, estar en Cumaná, estar en el oriente del país. Este sol, este brillo, esta fuerza de nuestro pueblo acá en Cumaná, en Sucre y en el oriente, me llena el alma, me llena el espíritu, me llena de energía para seguir dando la batalla por Venezuela. Le doy las gracias al pueblo de Caigüire, al pueblo de Cumaná, al pueblo del oriente del país, por darle tanto amor a esta patria. Y nosotros seguimos en batalla, en victoria, por siempre. ¡Hasta la victoria siempre, Cumaná! ¡Que viva la patria! Tocando y bailando al joropo tramao, voy de costa en costa sin quedarme clavo, tocando maracas y acordeón trancao. Mujer que me mire, corazón robado, si me buscan salgo, nadie me ha asustado. La punta de camisa más de una he cortado, no tendrás duño, nací en Mastillao. ¡Vámonos! Una buena fiesta, el coro que está montado, cuatro maracas de puerta, el coro para reventado. Vamos a bailar joropo, que se venga una buena hembra, vamos a buscar joropo. La gente se duerme y yo encandilao, me viene buscando.
buscando lo que he maltratado. Sale una aquí, sale una allá, me tienen rodeado. No les tengo miedo, con ocho he peleado. Si me buscan salgo, nadie me ha asustado. La punta de camisa me le une cortado. Me cuadro y les digo, el berraco ha llegado. De esta manera ha culminado esta importante actividad desde el Estado Sucre en esta gran procesadora de productos del mar Pescabel, donde el presidente ha aprobado más de 7 millones de bolívares para las mejoras del sector de pescadores a lo largo y ancho del territorio nacional, incluso una reforma a la ley de acuicultura y pesca en nuestro país con una profunda consulta pública. Con esta información devolvemos el pase a los estudios. Adelante.